Y en la provincia de Manabí, de Los Ríos, perdón, y en el cantón El Empalme de la provincia del Guayas, también se desarrolló el operativo Soberanía 9. En esos sectores, 7 personas fueron detenidas y hallaron cientos de piezas de vehículos. Dentro del macrooperativo Soberanía 9 se efectuó en Quevedo de la provincia de Los Ríos y El Empalme en Guayas el operativo denominado Artemisa. En uno de los 4 allanamientos en el cantón El Empalme se encontró cientos de piezas de vehículos. Según la unidad de inteligencia antidelincuencial y la fiscalía, este sería un centro de acopio de una banda dedicada al desmantelamiento de vehículos. Parece que aquí se han reunido, han acoplado todo, han reunido todas las piezas de otras partes y aquí ha habido un centro de acopio. Hemos detectado que hay cientos de partes de vehículos. Hasta en el baño de la vivienda se hallaron puertas de carros. El operativo se ejecutó por varias horas, dejando así resultados positivos. Existen 7 detenidos en todos los allanamientos que se realizó. De igual forma, se dedicaban al delito de robo de vehículos y comercialización de artículos de vehículos. Informó Odette Camacho.